menos un poco de esto, ¿no? De ser mencionado y recibir, además, esta condecoración Julio César León por parte del Comité Olímpico. Bueno, tantos años de trayectoria, tantas cosas que han pasado por esas manos. ¿Cómo se siente el día de hoy? Bueno, feliz y contento, y quisiera dar las gracias al Comité Olímpico por haberme escogido como... Y me siento bastante alegre. Profesor, siempre se dice que esto hay que hacerlo en vida, ¿no? Claro que sí, hay que hacerlo en vida. Háblenos un poco de eso, ¿no? No, bueno, claro que sí, hay que hacerlo en vida, porque uno porque tenemos que estar, ya tú sabes, enterradito no. Pero... Y no es que lo esté matando, pero sí. Bueno, siempre es importante que vayan llegando estos reconocimientos. Me siento bastante feliz por esto, y le doy todas las gracias al Comité Olímpico, a Eduardo, a todo. Bueno, no tengo palabras. Profesor, importante también que haya este espacio para los entrenadores. Siempre atletas, dirigentes, y siempre el entrenador queda por ahí de bajito, y es el que hace el trabajo fuerte. Sí, ¿no? Sí, no, toda la vida ha sido así, ¿no? Que igual cuando un atleta queda campeón, ya el entrenador y se lleva el atleta. Pero, ¿verdad que mira? Yo me siento, mira, bastante alegre.